Se ha dicho mucho sobre el acto que convocó ayer Victoria Villarruel y el repudio que en las puertas de la legislatura porteña corporizó una multitud convocada por organismos de derechos humanos, sindicatos, gremios, asociaciones vecinales, incluso gente suelta que se acercó ahí a decir de vuelta nunca más. Yo siento que ayer ya dijimos lo que teníamos para decir al respecto y también analizamos todas las aristas de un fenómeno que tiene mucho que ver con una herida que no termina de cerrar por lo profunda que es la herida de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, crímenes que se siguen sustanciando en cada uno de los 200 y pico de pibes, ya ahora no tan pibes, grandes, que andan por ahí, argentinos que no conocen su verdadera identidad porque fue sustraída esa identidad cuando eran bebés, cuando se los robaron, cuando los secuestraron, cuando se los arrancaron de los brazos a sus mamás, a las cuales después asesinaron o hicieron desaparecer. Pero hay algo más para decir respecto de las protagonistas de esta polémica. Porque Victoria Villarruel, que es la que nos puso a hablar de esto de vuelta al convocar a un acto en homenaje a las víctimas de lo que ella llama el terrorismo de las organizaciones guerrilleras, el terrorismo previo a la instauración de la dictadura, Victoria Villarruel se puede convertir en la primera vicepresidenta en democracia que niega que en Argentina haya habido terrorismo de Estado. Y eso es un hecho que uno puede soslayar, uno puede decir, bueno, lo ignoro, no me voy a meter en su juego, no lo voy a discutir, pero que es un hecho que nos afecta a todos. Porque, en definitiva, parte de la convivencia democrática que hemos sabido construir en estos 40 años tiene que ver con el consenso extendido de que nadie más va desde el Estado, con las armas que le encomienda el propio pueblo, va a secuestrar gente por su manera de pensar, la va a matar, la va a aniquilar, la va a tirar de un avión sedada o anestesiada al río para que se muera allí, o se va a robar sus bebés y sus propiedades. Todas cosas que pasaron durante la última dictadura militar como parte de un plan sistemático que desentrañó, que descubrió y que puso de manifiesto el juicio a las juntas, los juicios por la verdad que se hicieron después de que se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final. Y en definitiva, un montón de instancias de nuestra sociedad en la cual se jugó esa política de memoria, verdad y justicia. Pero Victoria Villarruel se escuda en los familiares de las víctimas de esa violencia imperante antes del inicio de la dictadura, que no tiene ninguna comparación posible con el terrorismo de Estado, ni por la escala a la que se practicó, ni por la crueldad de los crímenes, porque no es lo mismo poner una bomba en un auto, que por supuesto es un crimen que debe ser juzgado por las instituciones de la democracia, con todas las garantías del caso y todo, como fueron juzgados también los milicos por las atrocidades que cometieron, pero no es lo mismo poner una bomba en un auto que planificar el secuestro de una embarazada, llevarla a un campo de concentración, tenerla ahí un año o dos años, que dé a luz en ese contexto, que le roben el hijo y que a ese hijo lo anoten como hijo de otra pareja. Es otro tipo de delito, es un delito de lesa humanidad, por eso no prescribe y por eso se sigue juzgando hoy. Parece mentira tener que reiterarlo, pero hay que reiterarlo, porque evidentemente hay un montón de gente que esto no lo sabe o que hasta ahora no lo había pensado y que quizás por eso puede caer en la trampa de un discurso negacionista. Ahora, no es que no pueda homenajear la familia de una víctima de un atentado de ese tipo a sus deudos, a la gente que quiere. El problema es que Victoria Villarruel no hace eso. Los familiares de Victoria Villarruel no son víctimas de hechos de lo que podríamos llamar terrorismo de las organizaciones armadas. Los familiares de Victoria Villarruel son represores. Y son represores que además no fueron juzgados en tiempo y forma porque zafaron
gracias a gestiones de grupos como el que orienta Victoria Villarruel, de haber sido juzgados en ese contexto. El papá y el tío de Victoria Villarruel son un militar que no quiso jurar por la Constitución su cargo, y otro que no llegó a ser juzgado por las condiciones de salud en las que estaba cuando llegó el turno de que le tocara ir a tribunales, y que se murió en ese limbo. El otro sí fue juzgado y se murió con prisión domiciliaria. Ahora, Victoria Villarruel visitaba a Jorge Rafael Videla y a Echecolás, que eran dos represores integrados articuladamente a esa represión, y los llevaba adelante esas visitas, organizaba esas visitas para, llevar agua a su molino político. No de las víctimas, de los victimarios. Ayer ya hablamos bastante de víctimas y victimarios y de cómo este truco de disfrazar a los victimarios de víctimas era algo que ya habíamos visto antes, pero que ahora parece aparecer con nuevos bríos, con nueva fuerza. La cuestión es que en el cuaderno de Echecolás, que era un tipo que además de ordenar torturas, torturaba personalmente, figura el nombre de Victoria Villarruel como una de las que lo podía ayudar en el juicio. En el juicio este que se dio ahora, hace poquito, en el que desaparecieron a Jorge Julio López, que podía ser uno de los testigos que complicara todavía más a Echecolás, que ya estaba preso por otras cosas, pero a quien se le investigaban nuevos crímenes. Victoria Villarruel, que figuraba como lobista de esos represores, ayer a la noche, después del acto que hizo, donde no permitió que se filmaran todas las caras de los que asistieron, donde puso reglas muy estrictas para ver quién podía entrar y quién no al Salón Dorado de la Legislatura. Bueno, Victoria Villarruel habló de Estela de Carlotto y la definió en La Nación Más, por la noche, hablando con Jonathan Viale, de la siguiente manera. La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces, digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. De vuelta, si Laura Carlotto era parte de una organización armada, en todo caso debió ser juzgada con las garantías de la ley. A Laura Carlotto la secuestraron, le robaron su bebé, como contó en el documental ese del 86 que compartimos ayer, Estela, la sacaron del campo de concentración para matarla en un camino, y después le dejaron llevarle flores a unos restos que Estela creyó que eran los suyos, a su mamá. No la juzgaron con las garantías que tuvieron los represores, sí juzgados durante la democracia. Pero lo que no es nuevo es que desde el lado de los represores se intente enlodar a las que defendieron los derechos humanos y cimentaron de algún modo esta convivencia democrática que tenemos hoy. Porque la verdad, la democracia en términos económicos, por ejemplo, dio resultados bastante chotos. No paró de deteriorarse la calidad de vida desde los milicos para acá, en parte por lo que hicieron los milicos. Pero si algo nos dio la democracia es que hubo cosas que dejaron de pasar, atrocidades como estas, las que pasaban en la dictadura y también las que pasaban antes, porque estableció un marco de convivencia diferente. Y por eso lo de ayer de Victoria Villarruel en realidad no es nuevo. Es escalofriantemente viejo. Se vieron los mismos bigotes tupidos y los mismos Ray-Ban de aviador que se veían en 1985, en la peli del año pasado. Bastaba ver las caras. Yo no quiero prejuzgar a nadie por su aspecto, ni ser lombrosiano en esto, pero bastaba con un paneo
para ver que ahí se estaba manifestando de vuelta esa fuerza, esa raigambre dictatorial que tuvo siempre nuestra derecha. Y ahí me parece que contrasta mucho una voz como la de Villarruel, que por todas partes grita venganza, agrede al que piensa distinto, le dice nefasta a Estela de Carlotto, dice que todo el tiempo defendió a la actividad de los guerrilleros, cuando esto no es verdad, ella al revés. Planteó desde siempre un mensaje, como todas las madres y todas las abuelas, un mensaje que sorprende por lo poco de venganza que tiene. Vos imaginate si te secuestran un hijo, imaginate si te roban un nieto, y harías yo no me siento a la altura moral de las madres como para decir yo actuaría como ellas. Bueno, a esto que le dijo Villarruel, que dijo que es una nefasta, Carlotto le respondió lo siguiente, esta mañana en diálogo con Vero Castañares y Lautaro Maislin en Radio Nacional. Que a mí me diga que soy lo que quiera decirme, pero que a mis hijos o a Laura no la toquen. Lamento porque muy tarde cuando me enteré, pero descansé igual porque mi conciencia está tranquila. Pero tocar a Laura, eso es imperdonable. Así que estoy enojada con esta persona. Pero un enojo de justicia, un enojo de que lo que ha dicho o lo que ha hecho o lo que piensa hacer, no se lo tenemos que permitir. Y yo pienso eso mismo, no se lo tenemos que permitir. Estela de Carlotto ayer era de la opinión de que no hubiera una marcha en el exterior de la legislatura porque decía hay que ignorarla. Hubo toda una discusión en el mundillo de la defensa de los derechos humanos, hubo algunos organismos que no convocaron por esto mismo, pero la verdad que el hecho fue tan trascendente que terminó la propia Estela de Carlotto hablando de esto. ¿Por qué? Porque Villarruel la insultó. Ahora vos fijate la diferencia de tono de una y de otra, ¿no? Una grita, acusa a la otra de un montón de cosas y la otra, a la cual sí le secuestraron a su hija y le robaron a su nieto, a diferencia de Villarruel, que defiende víctimas ajenas, familiares ajenos, pero que va a ser una vicepresidenta defensora de represores en caso de que gane Milei las elecciones. Bueno, Carlotto le responde así, estoy enojada con esa persona. Pero no le devuelve un improperio, un vituperio, lo que sea. Y me parece que esa es la diferencia central entre la memoria y la venganza. Es la diferencia central entre la justicia y la venganza también. Porque lo que, en todo caso, puede ayudar a restañar una herida tan profunda como la que dejó una cantidad de crímenes tan tremendos como los de la dictadura, es un ejercicio que nos incluye a todos. No algo que eche al otro. Y lo que lamentablemente vi yo ayer es un montón de gente en el acto adentro de la legislatura, un montón de gente que aprovechaba el homenaje sentido de algunos familiares de víctimas reales que existieron para volver a traer ese discurso horrible de la dictadura que todo el tiempo está como sustrato en nuestra derecha. Y digo esto último por algo, porque todo el tiempo escuché análisis ayer, anteayer, durante el fin de semana, de, bueno, como el kirchnerismo, como el Estado, después de que se reabrieron los juicios, todo el tiempo le dedicó su energía a reconocer a las víctimas de la dictadura y no reconocer a las víctimas de esos atentados previos a la dictadura, entonces así cimentó esta identidad o esta reivindicación de aquellas víctimas olvidadas. Bueno, es una forma de verlo, porque en realidad lo que había sido olvidado también es las víctimas de los crímenes de la dictadura durante todos los años 90, ¿no? Cuando hijos tenía que ir a escrachar a los represores porque iban lo más campantes a comer a restaurantes caros y nadie les cuestionaba nada. Bueno, yo creo que hay otra cosa. Que es, me la recordó ayer Guadalupe Godoy, que estuvo en Brotes Verdes por la noche, y que es que todo el tiempo aparece un intento de volver atrás este consenso. Todo el tiempo aparece, a veces con más energía, a veces con menos, la idea de que lo que hizo la dictadura no estuvo tan mal. Y parte de la derecha, que se pretende democrática, piensa eso. No los votantes de Milei, los que votan a Milei los votan cada uno por su razón íntima, pero la dirigencia de derecha de este país
no se puede emancipar, no puede cortar el cordón umbilical con los milicos. Porque en un punto, para mí, le sigue pareciendo simpático lo que hicieron de reventar a los zurdos. Porque ahora lo dicen abiertamente, dicen zurdos de mierda, los vamos a dejar como un gruyer, lo dicen en las redes sociales, a mí me lo dicen un montón. No los leo, los dejé de leer en un momento. Pero en ese momento lo decían y después lo hacían. Bueno, lo que me recordó Wada Godoy ayer es que cuando asumieron los diputados de Macri, asumieron con un cartel que decía basta con el curro de los derechos humanos. Y asumieron con unos carteles que decían no fueron 30.000. Y eso no era la ultraderecha de Victoria Villarruel, eran los que ahora supuestamente son los moderados que no quieren que llegue la ultraderecha. Y asumieron con ese cartel. Entonces, ni es tan nuevo lo de Villarruel, ni es tan lineal la razón para que emerja. Más nos puede servir, me parece a mí, repensar estas ideas de la memoria, de la justicia y de la venganza para que realmente no nos vuelva a pasar, para que otra vez no nos tropecemos con la misma piedra. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich. Pasaron cosas.